Bien, buenos días a todos. Ya he registrado la asistencia por si acaso en función de los que se han ido conectando. Bueno, no creo que ya nadie más se conecte. Vamos a proseguir entonces con la parte final del tema, tanto en práctica como en avance, para ir ya finalizando todo lo que va a ser el contenido del examen del próximo viernes. Recomendarles también que, bueno, voy a colocar igual hasta el día lunes y más, pero con la fecha de máximo hoy, unas dos clases o tres clases virtuales más grabadas, sobre todo esto para cumplir, ¿no? con el avance y sobre todo con el desarrollo de las 20 semanas que tenemos siempre en la universidad, ¿no? Lo van a estar viendo obviamente eso de forma sincrónica nada más. Asimismo se va a publicar el trabajo final, que va a ser sencillo, unos casos de estudio, para que los resuelvan simplemente utilizando el software. Vamos a ver dónde quedábamos.
Bien, veamos el número 12 y 13, que es un combinado de canal único y canal múltiple. Dice, Pitts Market es una pequeña tienda de abarrotes local con solo una caja registradora. Supongo que los compradores hacen cola en la caja con base en la distribución de probabilidad de Poisson. Es decir, las llegadas tienen una distribución de probabilidad de Poisson. Tasa de llegada de 15 clientes por hora. Los tiempos de servicio en la caja siguen una distribución exponencial con una tasa de servicio de 20 clientes por hora. Calcule las características de operación de esta línea de espera. Bien, entonces para calcular las características de operación de esta línea de espera, vamos a utilizar directamente el software. Bien, estamos mostrando ahora toda la pantalla. Ahí está el problema, ¿no? Entonces dice que la tasa de llegadas en probabilidad Poisson es de 15 clientes por hora. La tasa de servicio es 20 clientes por hora. Como saben, en una línea de espera con canal único, si el mu es mayor que el lambda, evidentemente todas las características de operación se pueden calcular con las fórmulas lambda. ¿Por qué? Porque hay una capacidad mayor de servicio a la cual llegan obviamente los clientes en el negocio. Entonces yo resuelvo la misma haciendo uso de Management Scientist, que es el software más directo, más fácil de entender para para esta parte. Tenemos Waiting Line y colocamos New y ponemos obviamente el modelo de llegadas Poisson y servicio con exponencial, distribución exponencial. Estamos hablando solo de un canal. Una tienda de abarrotes local solo tiene una caja registradora en la cual los compradores hacen call. Entonces, la tasa de llegadas está marcada en una distribución de probabilidad de cosas. Sí, está bien. Un canal llega a una tasa de 15 clientes por hora y tiene una tasa de servicio de 20. Vamos a resolver las características de operación principales.
Guardamos la solución como un documento de texto para pegarlo obviamente en la resolución que hemos hecho. Esa es la idea, si obviamente hacíamos más práctica de esto. Entonces esas son las características de operación. La probabilidad de una unidad en el sistema 0.25. El número promedio de unidades en la línea de espera 2.25. El número promedio de unidades en el sistema 3. El tiempo promedio que una unidad espera en la línea de espera. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema y la probabilidad de que una unidad que arriba tenga que esperar 0.75. Entonces, esas son las cantidades de operación. Ahora, de acuerdo a lo que nos pregunta el problemita, vamos a abordar el 3. Si la meta del servicio del gerente es limitar el tiempo de espera previo al inicio del proceso de cobro en la caja a no más de 5 minutos, ¿qué recomendaría con respecto al sistema de cobro en la caja actual? Vamos a analizar, a ver, si dice que los dueños desean pues que el tiempo de espera de todos y cada uno de los clientes en la caja, dice, antes de ser atendidos en la misma sea 5 minutos, veamos cuánto espera por cada uno de ellos. Esto se ve en el tiempo promedio que una unidad espera en, o aguarda en la línea de espera, ¿no? 0.15. Recordemos que esto es 0.15 horas. Estamos hablando del parámetro de doble sub U, ¿no? De 15 horas es igual a 100 horas tiene 60 minutos, ¿no? Sería 60 por 0.15 o 5 por 6 es igual a 9 minutos. Y esos 9 minutos son más que el límite de 5 minutos que querían los gerentes, ¿no? Por lo tanto, se debe mejorar la línea. Pues mejorar la línea implica, ya saben, establecer un nuevo diseño, una nueva tecnología, como generalmente se supone que es poner un nuevo canal. O también podrías tú establecer si sí, algún diseño de algún otro, no sé, un operario que ayude, etcétera, ¿no? Y para eso vamos a usar la 3, número 3.
Entonces, después de revisar las leyes para que no sea gente física, marque desea considerar una de las siguientes alternativas para mejorar el servicio. ¿Qué alternativas recomendaría y justifique su recomendación? Vamos a analizar entonces ambas alternativas para ver cuál es la mejor para mejorar la línea. Veamos, analicemos con la lectura cada una de ellas.
Analizado bien, tenemos, si ustedes han leído, que básicamente solo cambiar la tasa de servicio, ¿no? Porque se contrata al segundo empleado simplemente para mejorar la atención de la línea que tiene el canal único. Pues el cajero marca el costo y recibe el dinero del cliente. El segundo empleado empaca las mercancías. Lo que vemos tradicionalmente, ¿no? En las cajas de supermercados y de otros almacenes grandes. Hay un ayudante, ¿no? Que finalmente incluso atiende a más de una línea. Y con esta operación de canal único, la tasa de servicio se podría imaginar a 30 clientes por hora. Entonces, veamos. Vamos nuevamente al de Management Center y cambiamos un poquito los parámetros, ¿no? Borramos los datos. Evitar el problema de tener. El canal sigue siendo único, pero en este caso la tasa de servicio mejora las 30. Veamos entonces. Miren, está mejorando, ¿no? Básicamente. Vamos a guardar la solución. Es el 3, inciso A. Bien, las nuevas características de operación de la línea de canal único con el operario adicional nos muestran una mejora, obviamente, en todas las características, la que básicamente vamos a medir nosotros.
sobre todo las más importantes para la gerencia en relación al tiempo límite de atención, ¿no? El tiempo límite que la unidad aguarda, ¿no? En la línea de espera, ahora es 0,033 horas, ¿no? Esto es igual a en minutos. A 0,3 por 60. 0,3 por 6, perdón. Casi 2 minutos, ¿no? Ha reducido. Ya saben, esto es 0,0333 horas que hay que llevar a minutos. Tengo 99,8 minutos. Ha mejorado, ¿no? Entonces, este sí cumple el parámetro de la gerencia que decía que tiene que ser menor a los 5 minutos. Pero la opción, obviamente, B dice contratar a un segundo empleado para operar una segunda caja. La operación de dos canales tendría una tasa de servicios de 20 clientes por hora en cada canal. O sea que este operario adicional no va a ir ya simplemente a ayudar a la primera caja, la primera línea, el primer canal, perdón, sino que va a ir directamente a administrar por su cuenta un segundo canal, lo cual obviamente va a retornar la tasa de servicio para ambos canales a 20 clientes por hora. Entonces, es igual, se va a modificar en el software. Editamos el problema. Ahora los canales son dos. La tasa de llegada sigue siendo 15 y la tasa de servicio ha vuelto a ser 20 en cada canal. No hay balance económico todavía. Resolvemos y tenemos ahí las nuevas características de operación. Voy a pegar entonces esto. Bien, voy a pegar entonces las nuevas características de operación en el documento. Tiempo promedio que una unidad aguarda en la línea de espera ahora es 0,0082, lo cual ya saben, multiplicado por 60, porque una hora tiene 60 minutos, nos da un total de
Es bastante bajo, ¿no? Tal vez sean casi 1 minuto. 0.492, ¿no? O 0.5 minutos, 30 segundos, si quieres. Lo que claramente tú vas a poder concluir cuál es la mejor alternativa. Contratar un segundo empleado que simplemente atienda al primero y logre que el tiempo promedio en la línea de espera sea de casi 2 minutos o que sea casi medio minuto esperando antes de que atienda la caja. Obviamente el costo de espera del cliente va a ser menor cuando menos espere, ¿no? Entonces la opción B de una nueva caja registradora es la más adecuada. ¿Sí? ¿Sí? Ahí estamos probando si sí, la opción de los canales versus un canal o incluso la mejora en el diseño del canal 1. Bastante, bastante interesante. Pero como ven, es necesario analizar, ¿no? Muchas veces las posibles relaciones que pueden encontrarse entre estas características de operación, así llamadas. Entonces, las características de operación de líneas de espera de un solo canal y de múltiples canales incluyen, como ven, estos cuatro principales parámetros. El L sub Q, que habla del número promedio de unidades en la línea de espera. El L, el número promedio de unidades en todo el sistema. Recuerden que para hablar de sistema involucra la línea de espera y obviamente la parte de la atención. Atención más espera. El W sub Q habla del tiempo promedio que una unidad pasa en la línea de espera antes de ser atendido. El W habla del tiempo promedio que una unidad pasa en todo el sistema, es decir, más el tiempo de atención. Con lo que obviamente podemos decir que existen varias relaciones entre estas cuatro características aplicadas en la línea de espera. Dos de ellas son las más importantes y se conocen como las ecuaciones de flujo de Liouville. Principalmente la que hace alusión, fíjense, a L o el número promedio de unidades en el sistema, como el producto simplemente de lambda por W, es decir, el producto de la tasa de llegadas por el tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema. Y L sub Q, ¿no? Como el producto de lambda por W sub Q. Es decir, tasa de llegadas por el tiempo promedio que una unidad pasa en la línea de espera. De donde obviamente en esta última ecuación, si despejamos nosotros W sub Q, es decir, el tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema, hallamos que este es igual a L sub Q sobre tasa de llegadas. Es una ecuación bastante conocida porque con ella calculamos la característica de operación respectiva, tanto en una línea de canal único como en una línea de canales múltiples. Con esta última ecuación nosotros podemos calcular lo que se llama el tiempo promedio de una unidad en todo el sistema, porque el tiempo promedio que una unidad pasa en la línea de espera, W sub Q, perdón, se le añade simplemente el tiempo de atención. Entonces, este tiempo promedio de atención no es otra cosa que, obviamente, la tasa de servicio invertida.
Porque, por ejemplo, si yo tengo un new, es decir, una tasa de servicio de dos clientes por hora, esto quiere decir si yo invierto 2 a 1,5, que cada cliente pasa 0,5 horas sin ser atendido. Pero 5 es el inverso de new. Es el 1 sobre new. Las ecuaciones de Lidov se aplican a cualquier modelo de línea de espera, independientemente de si las llegadas siguen o no una distribución probabilística exponencial. Vamos a un ejemplo bastante interesante. En Murphy's Footliner, un analista concluyó que las llegadas siguen la distribución de probabilidad de Poisson con una tasa de 24 clientes por hora, o lo que es lo mismo, 0,4 clientes por minuto. Sin embargo, los tiempos de servicio siguen la distribución de probabilidades normales en lugar de un exponencial, con una tasa de servicios de 30 clientes por hora, o lo que es lo mismo, 0,5 clientes por minuto. Un estudio de tiempos de espera reales mostró que un cliente pasa en promedio 4,5 minutos en el sistema. Entonces nos está dando el valor de W. Por lo tanto, si se sabe, por ejemplo, que W sub Q, es decir, el tiempo promedio que una unidad pasa en la línea de espera, es igual a W menos 1 sobre ñu, nosotros podemos fácilmente calcular W sub Q como básicamente la diferencia entre 4,5 menos el inverso de la tasa de servicio. Sería 4,5 menos 2, lo cual da 2,5. Y utilizando obviamente las ecuaciones, nosotros podemos ver el número de clientes promedio en el sistema y en la línea de espera. Vemos que siempre hay un cliente esperando, ¿no? Si vemos el SUSU y hay otro cliente más siendo atendido. Entonces, si se debe hacer alguna mejora en esta línea de espera, se puede o reducir el tiempo de espera, mejorando la tasa, ¿no?, de servicio. Y también se podría considerar limitar el largo de la línea de espera, ¿no?, a través de esta reducción de la tasa de servicio. Bien, luego de analizar algunas relaciones derivadas de las ecuaciones de flujo del individuo, vamos a proceder a realizar lo que se llama el análisis económico de las líneas de espera. Y luego vamos a proponer en un, quizá me imagino, video, una clase sincrónica de estas que les mencionaba, la resolución de algunos ejemplos. Sí, estamos ahí. Bien, no solo entonces en las líneas de espera es posible balancear, modificar y sobre todo tomar una decisión con respecto a las características de operación de la línea de espera, sino que generalmente, y ese también es uno de los objetivos principales, es posible identificar el costo de operar el sistema de línea de espera, luego basar la decisión del diseño del sistema en un costo de operación mínimo, ya sea por hora o por día.
Esto obviamente requiere el desarrollo de un modelo de costo total, que obviamente tenga en cuenta dentro del costo el costo de la espera y el costo de servicio. La notación a usar obviamente será la derivada de las características de operación, con un C minúscula sub doble, perdón, sí, sub W del costo de espera por periodo de tiempo de cada unidad. L será el nuevo promedio de unidades en el sistema, eso ya sabemos. El C minúscula sub S es el costo de servicio por periodo de tiempo de cada canal. K, el número de canales, sí, sabíamos esto. Y T sub C, el total cost, ¿no? O costo total por periodo de tiempo. Ojo, ¿no? Los periodos de tiempo deben ser siempre iguales en uno y otro para, ¿sí?, igualar y poder operar las cifras. El costo total obviamente pues, será igual al costo de espera más el costo de servicio. Fíjense que el costo de espera es C minúscula B sub doble por L. Recuerda que L es el número promedio de unidades en el sistema. Entonces, este costo de espera unitario por periodo de tiempo se va a multiplicar por el número promedio de unidades. Asimismo, el costo del servicio, fíjense, va a multiplicar el número de canales que puedas tú utilizar con la letra K por, obviamente, el costo de servicio por periodo de tiempo de cada canal. Se debe estimar el costo de espera y el costo de servicio, dice, ¿no? El de espera es difícil de evaluar, ¿no? Porque es el costo por minuto de la espera del cliente, que en general no se lo considera muchas veces como un costo directo y que si es ignorado, pues a la larga vas a dejar simplemente esperas muy largas, muy prolongadas en tus líneas, por lo que muchas veces los clientes se irán y se perderán las ventas, traduciendo ahora sí en un costo de oportunidad. El costo de servicio más fácil de determinar está asociado con la operación de cada canal de servicio y generalmente los problemas incluirán sí, datos sobre salarios, prestaciones y otros costos directos de la operación de cada canal. Tengamos un ejemplo. Dice, en nuestro problema de Burger & Dom, este restaurante de comida rápida, se estima que este costo, dice, es de $7 por hora. Es decir, el costo del servicio, ¿no? Y se desea asignar un costo de $10 por hora al tiempo de espera del cliente. Utilice el número promedio de días en el sistema, calcule el costo por hora total de los sistemas para uno y dos canales. Nos teníamos que el número promedio de unidades en el sistema era 3. Si el costo de espera de cada uno de estos clientes va a ser $10 la hora, se multiplica 10 por 3. Sabiendo entonces que tú tienes un costo de servicio de $7 y solo tienes una línea de espera, el resultado del costo total por hora es $37. Ahora, si tú tienes un sistema de dos canales donde obviamente el número de unidades en el sistema, número promedio, ya no es 3, sino 0.8727, si revisas eso, nuevamente con el software, tienes que el producto de esto, el costo nos va a dar, ¿sí?, 10, 0.877 y es por eso más 7 por 2, haciendo un total de 22.73, ¿sí?, dólares por hora. Entonces, la curva de costos que se generan, ¿no?, nos muestra que el costo de servicio se incrementa a medida que aumenta el número de canales. Eso es cierto, ¿no? Porque se multiplica por K aquí. Ahora, más canales generalmente significa mejor servicio y así el tiempo y el costo de espera se reducen. Ojo, ¿no? Pero esto con un límite. El número de canales con el diseño de costo total mínimo resulta, dice, al evaluar el costo total de varias alternativas de diseño planteadas, ¿no? Porque no siempre un mayor número de canales significa un menor costo. De acuerdo a la gráfica, ¿no? Como ven, el costo total se va reduciendo a medida que se aumenta el número de canales, pero esto obviamente cambia a medida que tal vez el número de canales se hace excesivo. Esto por el costo de servicio que siempre crece. El costo de esperar, pues, ¿no?, con el número de canales se reduce. Entonces, por ejemplo, fíjense, vamos a recordar los parámetros de Burger King.
0,75 y 1 era, ¿no? La tasa de gas es 0,75 y 1. Vamos a proceder entonces. Vamos a mostrar y nos vamos. Con evaluación de costos. Ya un canal único. $0.75 clientes por minuto, se tendría un cliente por minuto. Ahora sí vamos a hacer el análisis económico. Y ahí se ve en pantalla, ¿no? Estoy modificando entonces los parámetros y si no se ve, okay. El número de canales 1, 0,75 la llegada, 1 la atención al servicio. En los datos económicos aquí dice, ¿no? Costo por periodo de tiempo por unidad en el sistema. Costo por periodo de tiempo por canal. Bien, esto se refiere obviamente al costo de espera. Por el canal. $7 el costo de servicio, ¿no? Por canal. Y el otro, el costo de espera se ha medido en 10, creo, ¿no? $10. Ponemos 7 y 10, vamos a ver qué tal si nos calcula el costo. Sí, aquí dice, ¿no? El costo total por periodo de tiempo. $37, así que es lo mismo que nos daba la diapositiva. Entonces nosotros podemos reformular esto ahora calculando, como hemos visto, para dos canales. En dos canales va a mantener su tasa de servicio, pero nos ponemos dos, ponemos resolver. ¿No? El costo total ahora por periodo de tiempo es $22.73, sí, que iguala lo calculado en la diapositiva. Pues como ven, es bastante simple introducir los datos de costo al software para tener también el costo total. ¿Sí? Bien, entonces ahí vamos a quedar. Esperemos que haya quedado claro, ¿sí?, la diferenciación, ¿no?, sobre todo de uno y otro procedimiento, para sobre todo incluir los costos, ¿no? Pues ya sería otra variable de decisión al margen de las características de operación.
Muchas gracias entonces por su asistencia.